Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a estar haciendo ese precioso angelito. La coronita todavía no me he pegado. Mira qué belleza. Pues hoy lo vamos a estar realizándolo. Y para esa manualidad vamos a estar utilizando una tela que tengáis por casa. Yo voy a utilizar esta que es una bufanda que era de mi hija cuando era pequeña. Es una bufanda de esas de tela de peluche. Vamos a utilizar hilo de yute. Yo estuve sacando de aquí de esa tela de yute que tengo. Es lo que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar el hilo de yute. Ya lo estuve deshilachando y me quedó así. Vamos a necesitar un rotulador negro permanente y algo de maquillaje. Y también vamos a estar utilizando una bolita de madera, esa es de 10 milímetros. Vamos a utilizar alguna telita de peluche o con la tela misma vamos a hacer ese detalle. Vamos a utilizar un algo para colgar el angelito. El hilo de yute normal, el grueso, más gruesito, para hacer los brazos. Y pues algo de adorno, un detallecito de adorno. Y también voy a estar utilizando esa cadenita de perlita, miren, esta, para hacer la aureola del ángel. Vamos a utilizar pues estas cosas. Y aparte también vamos a utilizar, vamos a ir a Pinterest, vamos a sacar una alita de ángel, del tamaño que vayamos a hacer, no importa. Ponéis allá alitas de ángel para colorear y sale varias. Vamos a utilizar, ya se les estuve sacando patrones. Y miren, aquí tengo una cortada en cartón, que sea un cartón maleable, así más fino. Y vamos a, ese angelito que he hecho, para hacerlo yo utilicé la cuerda de yute, la cuerda, gasté 40 centímetros de la cuerda esta para hacer los pies. Y luego otra, que lo tengo aquí apuntado, 20 centímetros para las manitas. Y el vestidito que vamos a hacer mide 13 centímetros. La bolita de la cabeza es de 35 milímetros, perdón, al principio había dicho creo que de 10, me equivoqué. De 35 milímetros es la bolita de la cabeza. Y para hacer el vestido, lo que vamos a hacer es coger aquí un papel. Aquí cogí una hoja, la doblé al medio. Y lo que vamos a hacer es desde aquí, desde el principio, miren, lo vamos a hacer así. Pero eso del tamaño que vais a hacer el ángel. Lo hacemos así, miren, del tamaño que queráis el vestido. Así y aquí, miren. Ese es el tamaño que queréis el vestido. Y venimos con unas tijeras y lo cortamos, así. Miren, y aquí pues ya tenemos el vestido, ya tenemos el vestido, ese que he hecho ahora mide un poco más que el otro y vais ajustando conforme vais, ese tiene 19 centímetros por 14, ¿veis? Es fácil hacer el patrón, aquí tengo uno hecho, ya está cosido y todo, es más pequeño que ese, pero aquí el detalle que quiero enseñarlos ya no es tanto como hacer el vestido, sino como hacer la cabecita. Para hacer la cabeza, a lo mejor para tanto pelo que vamos a poner en el ángel, el agujero ese es pequeño. Entonces, si lo vemos pequeño, cogemos las tijeras y lo hacemos así. Y eso se va a poner más grande. Miren. Lo hacemos así, agrandamos aquí este hueco. Ahí viene. ¿Veis? Lo ponemos más grande. Lo hacemos de un lado y del otro. Para que nos quede igual. Así con las tijeras. Ya está. Y ahora aquí lo que vamos a hacer. Vamos a coger el hilo de yute. Vamos a coger una aguja. Cogí aquí un hilo que es más grande. Vamos a coger una aguja que nos quepa el hilo. Si tengáis en vuestra casa un hilo que sea más fino de yute, pues también lo ponemos aquí. Pero antes de ponerlo, lo que vamos a hacer es doblar al tamaño que queramos el pelo. Aquí lo tengo doblado, miren. Y lo que vamos a hacer es pasar este hilo aquí. ¿Veis? Aquí. Vamos a intentar. Si tenéis un hilo más fino, pues mejor. Yo es que solo tengo este. Así que con ese mismo. Y lo vamos a pasar por la aguja. Una vez pasado por la aguja, lo que vamos a hacer es pasar por aquí adentro. Va a costar un poco, pero lo vamos a pasar. Lo vamos a pasar aquí adentro. ¿Veis? Lo pasamos también con el hilo y todo. Y una vez pasado aquí, lo que vamos a hacer es ya poner aquí los brazos. ¿Veis? Miren. Sacamos aquí de la aguja, que ya no hace falta. Aquí. Y aquí en este hueco que se queden, mira, ¿ves? De pasar aquí, ¿veis? El huequito. Aquí vamos a pasar ya los brazos. Ya están las piernas. Yo puse aquí un hilo más grande para que veáis. O sea, aquí están los brazos. Y ahora lo que vamos a hacer es volver a jalar para atrás. ¿Veis? Ahí. Lo jalamos. Y eso ya está encajado. Aquí está el pelo, aquí ya están los brazos y las piernas, y ahí, miren, ¿veis? Y no hay ningún trabajo. Ahora lo que vamos a hacer, pues, es peinarlo. Miren, aquí lo corto. Ahí las tijeras. Miren, aquí lo corto. Como el hilo de yute este es un poco duro, lo que yo hago es hacer así, y aquí en la mesa, pues, le doy una sobada para que se acomode. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es coger pegamento. Vamos, coger pegamento y vamos a poner así. Ahora, antes de nosotros pasar el pegamento por el pelo que os voy a explicar, lo que vamos a hacer es pintar la carita, los ojitos, para que luego cuando pongamos el pelo, pues no nos manche el pelo. Porque si luego vamos a hacer así, pues a lo mejor mancha el pelo. Entonces podemos hacer ahora, aquí está la raya del pelo, y pues vamos pues a pintar pues con lo que tengamos ahí por casa. Yo tengo este pintalabios, que es de mi hija, que es rosita, y vamos solo a dar una pequeña manchita así.
así, pero muy poquito, para que no se quede tanto. Solo para dar un rosadito. Así, con las yemas de los dedos. Ahí. Bien. Me voy a limpiar. Y miren, eso ya siguiendo la raya del pelo, como si fuera nosotras mismas. Miren, ahí está la raya del pelo, se quedó y medio, ¿veis? Y ahora aquí vamos a marcar los ojitos. Marcamos los ojitos. Miren, aquí mismo. Solo una manchita muy pequeñita. Ahí, miren. Lo marqué chiquitín. Vamos a marcar la boquita. Para la boca os recomiendo primero un lápiz, porque así si se equivoca, pues solo pasar la goma y ya está. Aquí marcamos una boquita chiquitita, muy chiquitina. Así. Miren, miren. Así se queda. ¿Veis? Bien, y luego cogéis aquí, si tenéis un rotulador rojo o rosita, pues también. Bien, ahora lo que vamos a hacer es acomodar bien esos pelos aquí. Vamos a separarlo del flequillo. Separamos el flequillo. Ese vídeo va a ser un poco largo, así que pido disculpas. Pero para que no perdáis detalle. ¿Veis? Aquí separamos el flequillo y seguimos. Separamos el flequillo. Y vamos a pasar pegamento, pues aquí en la bolita. Aquí tengo el pegamento. Lo pasamos así. Miren, lo pasamos así. Y vamos acomodando el pelo uno a uno, hebra por hebra, lo vamos acomodando. Voy a hacer el mío y regreso. Bien, el mío aquí lo tengo pegado, mirad. No ponéis tanto pegamento, ir así poniendo solo para un pequeñito así para que no se queden para que no se quede feo. Y con el flequillo, que aquí lo tengo suelto, lo vamos a hacer del mismo modo. Del mismo modo vamos a ir pegando aquí de uno a uno. Y luego lo cortamos. Miren, amigos, eso ya está pegado, así. No lo vamos a pegar hasta aquí abajo, ¿eh? Vamos a dejar ahí un cacho para que el pelo pues se quede así suelto. Aquí si queréis hacer flequillo lo podéis hacer o miren, lo enrolláis así pues y hacéis ahí un peinadito. Mira qué bonito el peinadito. También podéis hacer eso aquí, podéis usar la imaginación como queráis. Bien, eso ya está perfectamente, ya está hecho. Así, miren, a dónde veis que vais soltando uno os gusta cómo queda. Ir pasando el pegamento así, con paciencia. Eso ya está. Bueno, amigos, ya he cosido aquí el vestido también, lo tengo aquí cosido. Ese es aquel que hemos hecho aquí, que tiene un tamaño de 19 centímetros. Aquí tenemos la cabecita que ya está pegada. Yo no le voy a hacer flequillo a ese, lo que voy a hacer es enrollar aquí el flequillo y hacer aquí un peinadito para que se quede así el peinadito, para que se quede bien bonito. Ahora aquí, eso que puse yo aquí es un embellecedor de bisutería. Eso se encuentra en tiendas chinas y cosas así. Pero si no queréis poner, pues no lo pongáis. Si vais a hacer para vender, os recomiendo que lo pongáis. Porque así da un toque más de, no sé, un toque más profesional, más, ¿sabes? Un algo más que pueda, que es un incremento para que podáis cobrar un poquito más, ¿no? Porque ese, si vais a hacer para vender, ese es el fin. Aquí ahora para las piernas vamos a usar dos bolitas de madera. Si tenéis perla, ponéis perla. Yo en esta ocasión no tengo perla. Esta alita aquí yo la saqué de una mariposa. De una mariposa que tenía que compré en la tienda china. Me costó 70 céntimos la mariposa y la compré unas cuantas. Miren, entonces estuve utilizando esa parte aquí de abajo de la mariposa, la forré y la estuve utilizando. La parte del forro lo tapé aquí, el alambre. El alambre lo tapé con una tela de esas que se pega y pasa a la plancha. Y si vais a hacer para vender, pues esconder el alambre para que se quede todo muy profesional, ¿no? Para dar un precio, un buen precio, vamos, para que podáis ganar dinero. Y aquí en esta ocasión de este también voy a estar utilizando la otra parte de esta alita. ¿Qué hice yo? Pues lo que hice fue coger una tela, esta tela aquí la llamamos de loneta, una loneta del color que era el alita, que era plateado, y la estuve forrando. La forré aquí para tapar el corte, pues puse purpurina, miren, si vais a hacer para vender también, tapar esos detalles para, ya sabéis, ¿no? Para el precio y tal. Y entonces voy a estar utilizando estas alas para ese. Eso de aquí, yo lo veo, no, no es que lo veo como un ángel, yo con estas alitas lo veo más como las hadas, como las hadas. O sea, esas alitas aquí son más alitas de hadas, pero podéis poner así, como pues alita, hadas ángel. Ponéis aquí la coronita, si no tenéis de eso, ponéis una coronita de alambre también y queda pues una hadita ángel. ¿Veis? Una hada ángel. Y entonces ahora vamos a eso. Vamos a coger aquí. Bueno, ya di la vuelta aquí al vestidito. Ahora lo que vamos a hacer es coger aquí. Todo eso y lo vamos a coger por aquí. Vamos a coger el brazo, todo lo vamos a poner aquí dentro del vestido. Todo lo ponemos dentro del vestido, ¿veis? Así. Aquí ya serían las piernas, ¿no? Y ahora el brazo, ¿qué vamos a hacer?
vamos a volver a coger la aguja y lo vamos a pasar por la costura. Por la costura que hemos hecho, pasamos el brazo. Bueno, aquí tenemos pasado el brazo. Ahora lo que vamos a hacer es coger una aguja y aquí, pues vamos a dar unas puntadas. Vamos a hacer aquí así. Y vamos a ir, vamos a juntar todo eso aquí, así. Lo vamos a fruncirlo, así. ¿Veis? Lo vamos a fruncir. Voy a hacer ese. Y al fruncir, al finalizar, vamos a meter la aguja aquí en el nudo que hemos hecho y la vamos a estar pasando de un lado a otro en el hilo ese. Nos va a costar un poquito, pero así nos sujeta mucho mejor el vestido. Lo pasamos así de un lado a otro, aquí, ¿veis? Y nos queda súper sujeto aquí. Bueno, amigos, aquí tengo yo, ya puse las perlitas de las piernas. Ahora voy a poner el detallito, que va a ser un cascanueces, en las manitas de la hada, así. Pasamos, aquí puse una cuerdica. Lo que voy a hacer es pasar la cuerda aquí dentro y dar un nudo. Bueno, amigo, aquí está así. Eso ya está así. Ahora lo que voy a hacer es el peinado. Voy a hacer aquí el peinado. Y aquí en el final del peinado lo voy a enrollar así y voy a poner aquí una gota de pegamento blanco. No voy a poner silicona porque hace pegote muy gordo. Y me gusta, no me gusta, me gusta más con el pegamento. Lo voy a dejar la carita así. Bueno, aquí yo lo que hice fue enrollar de las dos partes así. Está enrollado esta y esta. Y hice un cruce detrás del pelo, así. Ahora aquí lo que vamos a hacer es hacer una bufanda. Si tenéis de esos de peluche, pues podéis poner de esos de peluche. Yo voy a usar la misma tela para hacer la bufanda. Ya solo di la vuelta y di un nudo y ya está. Ahora aquí podéis coger una perlita, un brillito, solo para dar aquel detalle más elegante. Ahora lo que vamos a hacer es poner las alitas. Yo voy a estar utilizando esas alitas de las mariposas, pero podéis estar usando cualquier otra. Yo voy a estar haciendo varios de estos y voy a también hacer de cartón, alas de cartón. Y lo que vamos a hacer es acomodar aquí abajo del pelo. Así, y vamos a pegar con silicona caliente. Eso sí, ya es con silicona caliente. Así. Yo voy a poner aquí para que tengáis una idea de cómo voy a estar haciendo. Y luego utilizamos el pelo para abajo, pues ya para tapar cualquier imperfecto que se haya quedado. Miren, ¿veis? Así es como me va a quedar eso una vez que pegue. Así. Miren. Entonces es lo que voy a estar haciendo. Bueno, aquí ya está pegada, miráis. Ahora aquí ya bajé el pelo. Miren, el pelo tapa la división de la unión. Aquí está la bufanda. Ahora aquí lo que vamos a estar haciendo es poniendo detalles para potencializar aquí la manualidad, para que nos quede más vistosa, aunque solo así ya está perfecta para mi gusto. Y aquí lo que voy a explicar a vosotros. Yo tengo los embellecedores de bisutería. Los até aquí, eso para colgar. Y entonces aquí lo que vamos a hacer aquí. ¿Veis? Si vais a hacer con bola de poliespan, pues igual hacéis el agujero, no dejáis de no hacerlo. Y lo que vamos a hacer es coger aquí una aguja y lo vamos a hacer un hueco, pues para colgar eso. Bueno, ya abrí aquí el agujero. Yo aquí os recomiendo usar pegamento blanco porque la silicona hace mucho ruido, la silicona. Como que se queda ahí la marca y entonces el pegamento blanco no es tan escandaloso como la silicona. Ponemos ahí un poco, lo ponemos aquí y lo vamos a meter ahí dentro. Con la ayuda de una aguja, las tijeras, de lo que sea. Ahí con mucha tranquilidad lo vamos poniendo. Cuesta un poquito, pero no es algo imposible. Voy a hacer bastante fuerza. Bueno, aquí lo pegué, mirad, lo metí para adentro. Y ahora, pues para pegar esa piecita ahí plateada, para que no nos muestre eso, vamos a pegar ese embellecedor aquí también con pegamento blanco. Así es como lo vamos a pegar. Vamos a pegar aquí bien, pegadito, arreglarlo bien arreglado. Hay unos pegamentos también que se seca en transparente. Si tenéis de ese, pues mejor que mejor. Y lo vamos a dejar secar. Bueno, aquí tengo la hada ángel pequeña, ¿no? Que es la más pequeña. Estuve encontrando unos cristalitos de copo de nieve que me regaló una amiga hace mucho tiempo. Y los estuve pegando en su vestidito. Esa fue la que terminamos de hacer. Le estuve pegando también aquí unas estrellitas. Y un brillantito en la bufanda. En el pelo aquí atrás lo finalicé con un embellecedor. Y puse su coronita. Puse su coronita. La coronita me falta pegarla, pero la pegaré con pegamento rápido. Os recomiendo el pegamento rápido, con silicona no. Y entonces, amiga, esas de aquí, esa más grande, yo la vendería a unos 12, 14 euros. No vendería por menos. Y esa pequeñita, pues, vendería por 8 euros. No,
pongáis valor a vuestro trabajo, porque no es porque sea hecho en casa que no tenga valor para vender. Eso está hecho en casa, está hecho con mucho cariño, está hecho con un material que no es malo. Y entonces poner valor a vuestro trabajo. Y entonces es hasta aquí hemos llegado con ese video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Perdonadme porque el video me quedó un poco largo, pero quería explicar muy bien para hacerlo bien. Y entonces hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Si os gusta el video, compartirlo. Y lo más importante, hacer la manualidad, que queda muy bella y muy bonita. Muchísimas gracias. Hasta un próximo video.